Hola, ¿qué tal? Iniciamos Cuba Visión Deportes, un programa que llega usted gracias a nuestra señal de Cuba Visión Internacional. Les saludamos como cada semana Hernández Luján y Jesse García. Muchísimas gracias. Hoy comenzamos diferente, extendiéndole una felicitación a nuestro editor estrella, Michelle Pérez, de cumpleaños pero trabajando. Gracias. Informativamente, estamos con los detalles de la solicitud de Cuba del próximo Campeonato Mundial de Dominó. Nosotros fuimos invitados por la Federación Mundial de Dominó para cumplir dos objetivos. Uno, precisamente asistir al evento, al propio Mundial de Dominó de esta federación que ocurrió, que ocurrió, como bien tú dices, en República Dominicana. Y otro, asistir a la Asamblea de la Federación Mundial de Dominó, con vistas, en principio, a que Cuba se insertara en esta federación y eh, evaluar el próximo año las sedes del Mundial de Dominó. En el cual eh, llevamos la propuesta de que Cuba fuera su sede. Con esto también te comento que eh, en la propia reunión se habló de la inserción de Cuba, se aprobó la inserción de Cuba en la Federación y se aprobaron las propuestas, porque no solo Cuba llevaba la solicitud de, de ser la sede del, del, del próximo Mundial del 2023, también estaba Venezuela, Estados Unidos, Barbados, en fin, eh, eran eh, varios países que llevaron las propuestas. Eh, ¿Qué nos asiste, Eduani? Eh, primero, la experiencia de, del dominó en Cuba. El dominó en Cuba es el juego tradicional del cubano. La dimensión que tiene este juego en nuestro país. Y también la experiencia del sistema deportivo, de la organización de eventos, inclusive eh, mundiales, porque los tres primeros mundiales que se planificaron y que se ejecutaron a partir del 2003 se iniciaron en Cuba. Con estas expectativas, bueno, nosotros llevamos la propuesta. Al, al seno de la de la asamblea, que es así como se llama, y eh, ya inclusive tenemos eh, cartas credenciales de, la, de Fede Mundo para presentar en el organismo. Con eh, respecto a la admisión de Cuba, hay eh, un cubano que hoy es miembro del, del Ejecutivo de Fede Mundo, eh, que también salió la propuesta y fue aprobada en, en el seno de la asamblea. Y por último. El, la sede del mundial que eh, ahora nos corresponde emitir eh, los aspectos que ellos nos piden cumplimentar en este primer momento para que se analice eh, desde el ejecutivo de Fede Mundo la posibilidad de que Cuba asuma Cuba u otro país asuma este evento que debe ser entre septiembre y octubre de 2023. Cuba estará presente en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Aunque parezca increíble, no lo es. A través de un mural realizado por el pintor cubano Maisel López en Doha, la capital catarí, nuestro país formará parte de la mayor fiesta del fútbol. Cuba estará representada a través del arte en la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. Un mural del pintor Maisel Díaz fue inaugurado en Doha, la capital catarí. Hemos representado a dos niños, uno cubano y otro catarí jugando con un balón de fútbol. Esta obra está enmarcada en, en las actividades culturales eh, que se están realizando en Doha, Qatar, debido al, al Mundial de Fútbol que se celebrará pronto en esta, en esta nación. Eh, la pieza se llama eh, Amigo Cubano, catarí. Y forma parte de mi serie Colosos. Mai se la ha colocado a Cuba en el Mundial de Fútbol, un deporte que es otra de sus grandes pasiones. Para mí es un honor haber realizado esta pieza allá en Qatar. Está relacionada con el mundo del fútbol que también me apasiona. Soy amante del equipo Argentina, de Leo Messi. Eh, me encanta eh, ver partidos de fútbol y, en fin, fue todo un, un reto para mí como joven artista cubano. Ser también el primer artista cubano que hace una pieza eh, con estas características en esta nación, una pintura mural. Cuba en el Mundial de Fútbol a través del arte de un joven artista, un gran orgullo. A pesar de que Cuba como, como equipo no está en el Mundial, me siento eh, honrado de que de alguna manera este mural eh, represente a Cuba. Cuba de alguna manera está ahí con este mural también. Cuba eh, está a través de su arte en este mundial en Qatar así que me siento también contento por esta parte ¿no? de que de mi obra sea como una especie de impulso para, para también nuestra hermosa cuba también esté presente en Qatar 2022 mundial de fútbol Qatar 2022 con presencia cubana aunque fuera de las canchas tremendo gol artístico del pintor Maisel Díaz Duanis Hernández Cuba Visión Internacional En Cuba Visión Deportes hablamos de baloncesto. Luis Alberto Izquierdo, bienvenido. Centrobásquet, ¿Eh? próximo reto del baloncesto femenino de nuestro país, uh -huh. entre otros temas. Cuéntame. Saludos para ti y los televidentes. Así es el centrobásquet que tiene una doble importancia uh -huh. para el equipo femenino de nuestro país. La primera es que va a ser clasificatoria para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Decir primero que el, el centrobásquet se va a desarrollar en la última semana de noviembre uh -huh. en México y que, como te decía, da siete boletos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del próximo año. Pero también da cuatro cupos para el torneo de las Américas. La Copa de las Américas, que a su vez es clasificatoria para los Juegos Panamericanos. Fíjate cuánta importancia tiene el, el centro básquet. Cuba no debe tener ningún problema para estar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, son siete boletos. Y creo que tampoco debe tener grandes dificultades para clasificarse a la Copa América. Porque tú dices, bueno, cuatro boletos en Centroamérica y el Caribe, Puerto Rico, que es superior a Cuba, México, República Dominicana. Es decir, Cuba podría estar sin grandes dificultades también en la Copa América. Va a presentar más o menos el mismo equipo que vimos aquí en el torneo del Caribe, sin partidos internacionales. Hemos estado buscando información y todo parece indicar que el equipo va a llegar a ese centro de México sin un partido internacional. Claro que hay algunas jugadoras que se han estado desempeñando uh -huh. en sus clubes en Ligas Foráneas, en Portugal, en México, y pudiera esto de alguna manera sí, ayuda, ayudar claro. a, a, al equipo. Pero evidentemente Cuba va a lograr dos objetivos en este torneo en México, clasificarse para los Juegos Centroamericanos y del Caribe y lograr también su clasificación para la Copa América. Importante, ya en la Copa América sí va a ser otra cosa, claro. porque ahí la clasificación hacia los Juegos Panamericanos, Cuba tendría que llegar muy bien preparada. Para poder asistir a los Juegos de Chile. Bueno, vamos a regresar con el baloncesto un poco más cercano al centro básquet, porque ahora te propongo también hay noticias de posibles contrataciones para el baloncesto masculino. Uh -huh. Se ha estado moviendo y no hablamos de miembros de la preselección nacional, no son miembros, pero en estos momentos hay un proceso donde dos figuras de talento en el sector varonil, que tienen muy poca edad, eh, te digo, se están haciendo los trámites para ver si lo pueden insertar en Argentina. Sería muy beneficioso Excelente. que se siga incrementando, sobre todo para figuras jóvenes. Me imagino que van a comenzar por la Liga de Desarrollo, la, la Sub-23, y esto le va a dar ganancia. Y como ha ocurrido hasta ahora, la Liga de Argentina puede ser vitrina para que los atletas, como sucedió con Justi, como sucedió con Jaciel Rivero, con Karel Guzmán y otros, puedan después ser llevados a clubes de ligas más importantes. Pero por lo menos, aunque no se puede hablar de gran cantidad, sí podemos hablar de que continúa el proceso en el baloncesto, a ver si en algún momento... Se aumentan claro. las posibilidades. No, y en la medida que el deporte cubano, no el baloncesto, logre insertar a sus jóvenes figuras uh -huh. de todas las disciplinas, será mejor. Claro. Para poder llegar a los equipos nacionales con un nivel y no esperar a jugadores que están en el equipo nacional se inserten para lograr un nivel competitivo para que puedan representar con, con mejores posibilidades al equipo cubano. Claro. Entre más jóvenes, mejor. ¿También hay repechaje para la Liga Superior? Sí, este año se canceló, no pudo desarrollarse el torneo de ascenso, que es el que clasifica a los equipos para la Liga Superior, y entonces se tomó la decisión que los seis primeros de la pasada Liga Superior de baloncesto se mantengan, que los dos últimos lugares, Matanzas y Guantánamo, vayan a un repechaje con otros equipos y lograr buscar entonces los dos clasificados que completarían los ocho para la próxima Liga Superior de baloncesto. Un torneo que se va a desarrollar en diciembre, estarían entre otros Mayabeque, Pinar del Río, ya mencionaba Matanzas y Guantánamo, estaría Camagüey y las Tunas, buscando Dos boletos. Por cierto, también hablando de la Liga Superior de Baloncesto, es pretensión de la Comisión Nacional que se aumente a ocho equipos también el femenino. O sea, el torneo femenino de la Liga Superior tiene en estos momentos a seis equipos y quiere llevarse a ocho. Lo que a mí me parece demasiado, si hemos estado hablando aquí que por la pobre población que se tiene en el sector varonil, ocho equipos son muchos, me parece que sería ya demasiado entonces llevar a ocho equipos el sector femenino, pero bueno, es una pretensión de la Comisión Nacional que ojalá y le dé resultado y tengamos éxito cuando la población de baloncestistas en el femenino es mucho menor que la del masculino. Okay. Bueno, muchísimas gracias por esta consideración, Luis. Saludos bueno. para ti, los televidentes. Buen fin de semana. Y a propósito de la preparación del equipo Cuba de softball femenino con miras a la Copa Panamericana, Hoy tenemos declaraciones de algunas de las protagonistas. ¿Cómo ha estado la preparación para la Copa Panamericana hasta el momento para ti? Bueno, hasta ahora la preparación para mí y también para el equipo ha sido buena. Hemos estado pues, preparándonos en base a esa clasificación que debemos y estamos obligadas a ganarla. Y todo está bien. Llevamos ya como dos meses y pico entrenando, ya preparándonos súper bien para la, el torneo ahora que tenemos. Esperamos coger buen resultado. En lo personal, ¿en qué has hecho más hincapié? ¿Qué has entrenado más? ¿Defensa, ofensiva? Los dos, porque tenemos que estar bien en los dos. Estuviste como contratada en Colombia, ¿cómo te fue en sentido general? Tengo entendido que estuviste entre las primeras a la ofensiva. Eh, sí, me estuve entre las seis primeras bateadoras en la primera liga. Eh, todo gracias a la preparación que tuve desde aquí de Cuba y también la preparación que tuve también en Colombia. <music> Y seguimos en Cuba Visión Deportes y hablamos de Cuba Motricidad a propósito del inicio del próximo día 24 de este evento de la ciencia aplicada al deporte. Contamos acá en nuestro espacio hoy con la presencia de Lisandra Ramón, del comité organizador, y también, bueno, por primera vez, de Yorlie Díaz, coordinadora del Foro de Jóvenes Investigadores. Algo que comienza por primera vez acá, tiene su apertura como temática en esta Cuba Motricidad. Eh, 2022. Bueno, comenzamos con Lisandra, bienvenida una vez más, porque nos visita todos los años. Cuéntame un poquito de qué va la historia este año con Cuba Motricidad. Buenos días, Luzván, gracias por la oportunidad de volver a, acá al estudio contigo para poder comentar uh -huh. qué es lo que está pasando en nuestra universidad con respecto al evento Cuba Motricidad 2022, que una vez más eh, la Universidad de Ciencias, la Cultura Física y el Deporte, Manuel Fajardo. Uh -huh. Eh, junto con el Ministerio de Educación Superior, la Organización Mundial de Educación, Estimulación Infantil y la Asociación Latinoamericana de Ciencias del Deporte, Educación Física y Danza, o sea, OMEDI y ALCIDET, además de las universidades, organizaciones e instituciones internacionales, eh, también auspiciados junto al Instituto Nacional de Deportes, Recre Educación Física y Recreación INDER y el Comité Olímpico Cubano, que han estado trabajando durante todo el año. ...convocando a todos a participar al evento este... ...que una vez más eh, se va a llevar a cabo... Cuba Motricidad 2022... ...que va a tener como sede Plaza América en Varadero... ...del 24 al 27 de octubre... ...esta vez de manera híbrida... ...ya hace dos años se hizo de manera online... ...y esta vez lo vamos a tener tanto online como presencial... ...para acceder de manera online... ...puede ser a través de la página de YouTube de la universidad... ...que o sea lo pueden buscar UCSFD o Universidad de ciencias del deporte y ahí se suscriben y van a, estar, a poder estar al tanto de uh -huh. todo lo que va a acontecer en la semana en el congreso 500 delegados 500 delegados eh, a nivel nacional sin contar todos los que van a participar de extranjeros que son alrededor de 26 a 30 países con países de todo el mundo tanto de Europa como Latinoamérica o sea que vamos a estar con una muy buena representación 10 conferencistas que van a estar eh, actualizándonos también con todo lo que está pasando en el deporte a nivel mundial con conferencias magistrales tanto de Cuba como de España México eh, que van a estar con temas disímiles con Ajá. temas qué ahora me vas a contar porque aprovecho que mencionas las temáticas porque ya decía en la presentación de que por primera vez Cuba motricidad convoca al foro de jóvenes investigadores de qué va esta historia Así es, por primera vez vamos a tener eh, un foro solamente para jóvenes dentro del Congreso Cuba Motricidad. Esta es una novedad eh, debido al a deseo que tenemos de promover la participación de estudiantes y jóvenes investigadores en estos sí. prestigiosos eventos. Tiene como objetivo bueno, promover la formación investigativa y además divulgar los resultados científicos de estos estudiantes y jóvenes en estos espacios. Vamos a tener conferencistas de lujo como son Keila. Tevez, eh, directora del Centro de Estudios sobre la Juventud, Aileen Álvarez, la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, y también vamos a tener un panel de expertos, eh, con expertos de eh, Colombia, Argentina, México, donde nos van a estar hablando sobre el acceso al deporte para todos y lo va a estar dirigiendo el presidente de la Red Iberoamericana para la Cooperación y el Desarrollo de la Educación y la Cultura Física. Es bueno, un regalo para todos los jóvenes. Claro, me imagino que este foro de jóvenes investigadores se mantenga ya en cada emisión de Cuamotricidad, ¿no? Así es, lo vamos a mantener por la importancia que tiene. Okay. bueno, decía algunas de las temáticas. ¿Podemos bueno, ampliar un poquito en el claro tema? Claro de... que sí, entre las eh, temáticas que este año sobrecumplimos porque tenemos más de las que normalmente tenemos, este año tenemos alrededor de 15 temáticas, además de las que ya teníamos, sumándose por supuesto el foro de jóvenes investigadores, también tenemos educación física, recreación, alto rendimiento, eh, también la representación del deporte que va a estar, por supuesto no puede faltar, motricidad y desarrollo, neuromotricidad, además que van a, vamos a tener eh, una conferencia por parte de la doctora Gladys Becker en este tema, pero también dentro de las conferencias magistrales que se van a, estar, van a estar sesionando en los primeros días del evento con representaciones de Cuba, por ejemplo, tenemos a Miriam Alpizar por parte de la educación superior que va a estar hablando acerca de la universidad y demás, por Meli Lisastigan, eh, una gran representante de, del deporte eh, por parte del INDER, y eh, también por España que tenemos creatividad e investigación también que vamos a estar a, hablando y de México con experiencia de la planificación y control del rendimiento deportivo a partir del modelo bilateral. O sea que vamos a, estar, a tener varios temas eh, abarcando todo lo variado. que está muy variado, muy variado eso sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estos pormenores de Cuba Motricidad 2022, que siempre me queda la preocupación, lo hemos hablado en otras ocasiones, hasta dónde el deporte cubano aprovecha. Todo este campo de ciencia para aplicarlo al desarrollo deportivo de nuestro país. Y también vamos a tener algo adicional que Ajá. es eh, un torneo de juegos electrónicos. Sí, señor. Smash eh, que va a tener la, la representación, por supuesto, de su presidente de juegos electrónicos acá en Cuba, que es además estudiante de nuestra universidad, que se gradúa este año, y viene también un representante a nivel internacional con respecto a este tema. O sea, que vamos a estar muy enriquecidos este año con de todo un poco de todo un poco. Muchísimas gracias. Buen fin de semana para ambas y por supuesto el éxito para Cuba Motricidad 2022. Gracias por visitarnos. Gracias. Gracias. La orquinera Claudia Lórez ha practicado con buenos resultados cuatro deportes diferentes en el alto rendimiento. Sobre su carrera deportiva y la inclusión en la preselección nacional de Béisbol fight le ofreció declaraciones al periodista Duanis Hernández. Claudia, háblame sobre tu experiencia en otras disciplinas deportivas antes de llegar al Béisbol fight. Bueno, primeramente mis comienzos fueron en el fútbol, ahí fue donde entré la EIDE, el deporte que practicaba. Eh, pasé varios años jugando diferentes categorías, escolares, juveniles, primera categoría. También en ese deporte hice preselección, la cual no, no hice selección, pero bueno, estuve ahí formando parte de la preselección del fútbol del femenino. Luego de eso, eh, ya paso a las primeras categorías, ahí entra el béisbol, eh, a jugar el béisbol, el béisbol femenino. No tenía conocimiento de que existiera aquí en Cuba, ¿sabe? no sabía realmente que. Y bueno, quise probar experiencia, tener experiencia en otras cosas y decidí jugar al béisbol. Y ahí comenzó, comenzó otra fase de Claudia en el deporte, como digo yo. Eh, empecé en el, en el béisbol, ahí hice la, la preselección, primer campeonato que jugué en Los Coquitos, en Camagüey. Hice preselección de, de béisbol femenino, en el cual me llaman y hago selección y voy al, al campeonato mundial desarrollado en Estados Unidos, Irlanda, Florida. Fue mi primer torneo internacional. No era titular en el equipo, pero bueno, eh, apoyé el equipo en lo que pude. También hace poco formo parte de, del fútbol en Holkin. Eh, decidí jugar, me encanta el fútbol, es un deporte que me encanta, me gusta, pero bueno. Ahí luego de eso la experiencia de béisbol fight. Y satisfactoriamente formé parte de la preselección y bueno, aquí estoy intentando, haciendo lo mejor que puedo, dando lo mejor de mí, para intentar estar entre las entre la seleccionadas. ¿Qué me puedes decir del grupo de las seis muchachas que están aquí preseleccionadas? ¿Cómo valoras la, la calidad del grupo? A ver, aquí realmente están las mejores manos, como dicen los profes de Cuba. Eh, hay una gran calidad en todas, una gran competitividad. Todas nos apoyamos una a las otras, pero sí hay, una, hay un gran nivel aquí entre las hembras, se puede decir que va a estar dura la pelea a la hora, es mi criterio a la hora de, de hacer una selección, porque es que todas tienen calidad. Entonces podemos estar seguros de que saldrán cuatro mujeres bien calificadas rumbo al primer mundial de Biofai. Sí, sí, las cuatro que, que sacan de aquí, las, que, las cuatro que sean, que lo hagan mejor, las que los entrenadores decían, las que lo demuestren en los entrenamientos, que, que son las que deben representar nuestro país, pueden estar seguros el pueblo cubano que van a hacer lo mejor, lo mejor de ella porque bien preparadas y están. Y en Cuba Visión Deportes estamos hablando de mejor la bienvenida para Renier Batista. Bueno, comienza este sábado Liga Élite, comenzamos por este tema. Les saludo para Diluján, para el resto del colectivo, también para toda la audiencia. Por fin, ¿eh? arranca sí. la Liga Élite. La planta, es una buena la palabra, palabra, por fin. Exactamente, por fin, después de tantos accidentes. accidentes. Bueno, pues arranca el torneo con tres subseries, o sea, como estaba planificado, estarán jugando en el estadio latinoamericano, portuarios ante el equipo agricultores, también lo harán en el Cristóbal Labra tabacaleros antes centrales y en el oriente del país allá estarán jugando eh, cafetaleros en el Calito García que estarán uh -huh. enfrentando a ganaderos así arranca el torneo yo creo que hay muchas expectativas porque como es algo nuevo eh, realmente todavía no se sabe claro. cómo va a ser la dinámica cómo van a ser los partidos eh, aquí están concentrados los peloteros de más calidad uh -huh. en la pasada serie nacional de Bejol, por lo tanto hay mucha expectativa con esta primera liga élite de la pelota cubana yo creo que lo que hay que es que esperar, disfrutar claro. los partidos y después en la medida que vaya avanzando el torneo, pues ya ir teniendo una valoración en sentido general de lo que va mostrando la justa. En cuanto al sub-23, definitivamente el equipo cubano con una actuación discreta. Discreta no, mala. Esa es la palabra para decir lo que sucedió sí. con este equipo sub-23, porque incluso avanzar a la segunda ronda, y no discutir medalla, era una actuación discreta. Sí. Pero no llegar a esa ronda élite y además cuando se analiza ya la ubicación final, uh -huh. quedar del puesto 9 al 12 Luján es una mala actuación, no se puede decir de otra manera. Un equipo cubano que la ofensiva fue una gran deuda, uh -huh. promediando alrededor de 200 colectivamente, eso no es eh, una buena actuación, realmente es mala. Y deja, a ver, es que cuando tú miras el panorama, todos los años sucede lo mismo. La ofensiva no responde, el Pichón lo hace bien, ojo, el Pichón trabajó para 1.73, se mostró a gran altura el Pichón cubano que se sabía que era el arma fundamental, pero muchas deudas otra vez con la ofensiva, que al final fueron los que condenaron a este mal resultado de Cuba en el campeonato Sub-23. Yo creo que no Sub-23, se repite la misma historia en el béisbol cubano, en sentido general, aunque no pasó así en Sub-15. De eso te iba a decir, mira, porque es que el Sub-15 no va con, con esa gran afectación de talento que tiene hoy por hoy uh -huh. la pelota cubana. Porque ya cuando se llega al sub-18, cuando se llega al sub-23, ya aquí sí realmente Cuba tiene una gran pérdida de talento y es muy difícil armar equipos competitivos para los eventos internacionales. Este equipo, que no podemos tampoco nublaros la vista, esta era cuando usted analiza las generaciones que han pasado que pudieran armarse un equipo este, este pudiera ser un equipo de... Cuando tú analizas el, claro. el panorama. Pérdida de talento. Pérdida de talento. Éxodo de peloteros. Es una realidad. Entonces, yo creo que hay una lectura que va mucho más allá del de torneo como tal. Y es que hoy por hoy, la Serie Nacional no garantiza a nivel competitivo para ningún equipo cuba a nivel internacional. Mire usted, los últimos eventos. Mira, ahora tú analizas y dice, esta es la peor actuación de Cuba en cualquier evento de categoría inferior. Sub 12, sub 15, sub 18, sub 23. Esta es la peor actuación. Yo no recuerdo ningún equipo de Cuba que no haya llegado a la Super Ronda o a la Ronda élite en un evento de este tipo. Nunca había sucedido. Mm. Y ahora acaba de suceder esto. Pero miramos el torneo de Holanda este año. Una actuación malísima de Cuba. Pero si vamos incluso al último panamericano que fue en el año 2019, en ese momento se catalogó como la peor actuación de la historia de la pelota cubana. O sea, ¿cuántas peores actuaciones tiene que tener Cuba para? Que se pueda hacer una convocatoria diferente para los eventos internacionales. Y lo digo pensando sobre todo porque viene el Clásico Mundial de Béisbol y que conste que quede claro: si Cuba no es capaz de llamar a los jugadores que no tiene contratados, o sea, esos jugadores que juegan por su cuenta a nivel internacional, el resultado en el Clásico Mundial va a ser malo también. Y entonces, es que es una cadena, Juan. Realmente ah. es una cadena. Aunque ha dicho Juan Reinaldo Pérez Pardo Correcto. que sí se ha dialogado, que sí hay intercambio con algunos, pero. Esto hay que esperar a que se concrete y verlo realmente en una nómina. Has dicho peloteros de talento en el sub-23, incluso los que tienen talento que tampoco pudieron batear el, eh, esta pelota, este torneo. Pero bueno, nos vamos a la MLB. Presencia cubana. Ahí, Rápido. En la, con respecto a la MLB, hay que decir que ahora mismo hay cinco jugadores activos jugando la serie de campeonatos. Cuatro por la Liga Americana y uno por la Liga Nacional. En la Liga Nacional está Adrián Morjón. En la Liga Americana, Néstor Cortés, que trabajó el juego decisivo de la serie divisional para los Yankees. Y bueno, los tres jugadores de los Astros. Estamos hablando de Yulietti, de Jordan Álvarez y de Alemi, que por cierto, en uno de los partidos, de hecho, en más de uno, han alineado titulares. Los tres, y esto es la primera vez que ocurre en la historia. Para o ser representantes de Cuba. Pero digo más, y hay que hablar de Juliecki Gurriel. Juliecki está teniendo una postemporada realmente fabulosa y hay datos históricos que hay que destacar. Por ejemplo, anda por 79 hits al momento de hacer nuestro espacio. Y esto significa que es el jugador número 17 en la historia de la MLB. Oigan, un jugador que llegó con 33 años. Otro dato destacado. Es que Juliet Kitia anda por 21 juegos de multihit, o sea, dos o más hit. Y esto lo ubica en el puesto número 12 de todos los tiempos. Y para peloteros cubanos, tiene ocho cuadrangulares y es el segundo representando a Cuba. Así que Juliette Gurriel, una temporada de lujo, más bien, una postemporada de lujo en esta que se está viviendo actualmente en la MLB. Buen fin de semana. Igualmente por usted. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cuba Visión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana, sábados, en nuestros horarios habituales, 12 de la madrugada, 10 y media de la mañana, 2 y 30 y 6 y 30 de la tarde, hora de Cuba. Cubanos por el mundo. Siempre les deseamos éxito y salud y recuerden que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales. Ya sea por, por aquí, aquí o por, por allá. allá.